Informativo Regional, Ejército al Día. Les damos la bienvenida al informativo Ejército al Día. Aquí destacamos la labor de nuestros hombres y mujeres, que a diario realizan con vocación, transparencia y disciplina militar, con el único propósito de servir a los colombianos. Para el Ministerio de Defensa es fundamental cohesionar los esfuerzos operacionales y así contrarrestar las acciones delictivas contra el medio ambiente. Es la Operación Artemisa la punta de lanza para proteger la Orinoquía y Amazonía colombiana. El ministro Diego Molano, en el Guaviare, verifica los resultados obtenidos contra este flagelo. El municipio de El Retorno, en San José del Guaviare, lanzando la nueva fase y la Operación Artemisa número 13. Significa eso que continúa esta operación militar y policial y el trabajo que se articula con el Ministerio de Ambiente, nuestra Fuerza Pública, Ejército, Policía, la Fiscalía General de la Nación, el IDEAM, con el propósito de proteger la Amazonía colombiana. Esta nueva operación que se acaba de desarrollar acá permite proteger esta parte de este municipio, en esta vereda, que queda muy cerca al Parque Nacional Natural de Nucac Macuc. ¿Qué significa esta operación con una protección de 1.100 hectáreas que no serán deforestadas en los próximos meses gracias a que se recupera el control territorial por parte de nuestra Fuerza Pública y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación? Gracias al trabajo de nuestra Fuerza Pública seguimos acá sin tregua en defensa de los bosques, la biodiversidad y la naturaleza en Colombia, como lo propone la campaña de Artemisa. Este es un aporte de nuestros soldados, de nuestros policías, del trabajo con el Ministerio de Ambiente para proteger a Colombia, para proteger el planeta entero. Seguimos así, cumpliéndole a Colombia, como lo ha establecido el presidente Duque. Este año los resultados son evidentes. 34% en promedio menos deforestación en Colombia gracias a una campaña como Artemisa, un esfuerzo conjunto de todo el Estado colombiano para lograr que el planeta y que Colombia entero preserve su biodiversidad, se preserven los bosques y contribuyamos a esa lucha que tenemos todos contra el cambio climático. En el Congreso de la República, el subteniente Andrés Felipe Cubillos, un oficial que rechazó un millonario soborno en el departamento del Guaviare, recibió la condecoración Luis Carlos Galán, un reconocimiento al trabajo en la lucha contra la corrupción, constituyendo así un ejemplo de principios y valores para el país. La verdad, para mí es un orgullo de poder portar este honorable uniforme que nos identifica como garantes de la transparencia y de la integridad alrededor de todo el territorio nacional. La verdad es algo que me inunda el pecho de orgullo y me deja bastante atónito, y la verdad en este momento me encuentro pues en shock. Pero sí, algo que quiero hacer extensivo en nombre de mi coronel Pérez y en cabeza del señor general Eduardo Enrique Zapatero Altamiranda, comandante de nuestro ejército nacional, es que todos los integrantes de las fuerzas militares y el Ejército Nacional luchamos día a día para enaltecer y para evitar todo ese tipo de malos comentarios que intentan permear nuestra institución. Realizamos todo este tipo de actos para poder demostrar que somos garantes de la transparencia y garantes de la lucha contra esa corrupción. En la ofensiva contra estructuras criminales, tropas de la séptima brigada, en el desarrollo de tres operaciones militares, capturaron a 13 integrantes del GAO Clan del Golfo, entre ellos tres cabecillas urbanos que delinquen en diferentes municipios del departamento del Meta. La séptima brigada, durante los últimos días, ha logrado importantes resultados operacionales, de resaltar la captura de 13 integrantes del componente criminal focalizado Clan del Golfo, que delinquía en el departamento del Meta, de resaltar tres cabecillas de esta estructura criminal. Asimismo, sigue atacando contundentemente todos los factores de inestabilidad para garantizar seguridad y tranquilidad a todo el pueblo metense. El Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario número 4 ha entregado en el suroriente de Colombia tierra libre de sospecha de minas antipersonal, hecho que ha permitido a los campesinos colombianos avanzar en su progreso. La intención o el fin principal del desminado humanitario es entregarle las tierras al trabajador del campo para dos fines: proyectos productivos, ya sea agrícolas o ganaderos, y el segundo fin, que puedan transitar de forma tranquila y segura por sus tierras.
en todo el departamento del Meta, desde su creación, este batallón en el año 2017, ha entregado casi 2 millones de metros libres de sospecha de contaminación de minas antipersonales, donde hemos ubicado cerca de 270 artefactos explosivos. Aquí, en el municipio de Granada, hemos impulsado diferentes proyectos productivos. El más importante, creo yo, es Chocomet. Chocomet es una empresa de cacaoteros, víctimas del conflicto armado, madres cabezas de familia. En este momento, Chocomet, con su líder Wilmar, está participando en Expo Dubai. En este momento tenemos representación del pueblo de Granada, de la comunidad del Ariari, allá en Expo Dubai. Y nuestro sello desminador está en cada uno de los productos. Este es el sello que certifica que esos productos fueron hechos en territorio libre de sospecha en contaminación de minas antipersonal. Ruta 90 es una iniciativa de Cine Colombia para llegar con el séptimo arte a los lugares más apartados de la geografía nacional. Esta vez, gracias al apoyo logístico de los soldados del ejército, fue posible llegar al departamento del Vaupés para entregar a sus comunidades una forma sana de entretenimiento. El Ejército Nacional, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y la empresa de entretenimiento Cine Colombia, con su programa institucional Ruta 90, llegó a los lugares más apartados y algunas de las comunidades indígenas del departamento del Vaupés, llenando de alegría a sus habitantes, quienes nunca habían disfrutado del cine en pantalla gigante. Con esta iniciativa de Cine Colombia y la participación de la Fuerza Pública, se crean espacios de entretenimiento y sana diversión para el mejor aprovechamiento del tiempo libre. Esta actividad se llevó a cabo en los 10 barrios de la ciudad de Mitú, las comunidades indígenas de Mituseño Urania, La Libertad y Pueblo Nuevo, en donde más de 1.160 de sus habitantes han disfrutado de este programa, al igual que nuestros soldados de la 31ª Brigada. Así finalizamos otra emisión del informativo Ejército al Día. Síganos en nuestra red social Twitter, @ejército_DIP4, y conozca todas las noticias del suroriente de Colombia en nuestro sitio web www.cuartadivision.mil.co. Hasta pronto. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.